La historia que a continuación se cuenta es una de las más sorprendentes y emotivas que se han registrado en la historia de la conservación de la vida salvaje. Una mujer, cuyo nombre no ha sido revelado por motivos de seguridad, decidió adoptar a un leopardo cuando este todavía era un cachorro. Lo que ocurrió después es algo que nadie podría haber imaginado. La historia de la mujer y el leopardo comenzó en un pequeño pueblo al sur de África. La mujer, que tenía un gran amor por los animales, había adoptado ya varios animales domésticos en su hogar. Sin embargo, su pasión por los animales no se limitaba solo a las mascotas, sino que también se extendía a los animales salvajes. Fue por eso que cuando escuchó que un cazador había matado a la madre de un cachorro de leopardo, decidió hacer algo al respecto. Después de varias conversaciones con los locales, la mujer logró encontrar al cazador y le ofreció comprar el cachorro para llevarlo a su hogar y cuidarlo. El cazador, sorprendido por la oferta, aceptó la propuesta y así comenzó la historia de la mujer y el leopardo. La mujer llevó al cachorro de leopardo a su hogar y lo alimentó con biberón. El pequeño felino se adaptó rápidamente a su nuevo hogar y pronto comenzó a jugar con los otros animales domésticos de la casa. La mujer se encariñó rápidamente con el cachorro y decidió llamarlo Leo. A pesar de que la mujer estaba feliz de tener a Leo en casa, sabía que no todo sería fácil. Ella sabía que Leo era un animal salvaje y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las dificultades de la vida en la naturaleza. Pero por el momento, ella estaba decidida a darle a Leo la mejor vida posible. La mujer se dedicó a enseñar a Leo las habilidades que necesitaba para sobrevivir en la naturaleza, como cazar y defenderse. Pero también lo educó en valores como el respeto y la compasión hacia otros seres vivos. Con el tiempo, Leo se convirtió en un compañero fiel y leal para la mujer, y juntos vivieron aventuras increíbles en la naturaleza. Sin embargo, no todo fue fácil para la mujer y Leo. A medida que el leopardo crecía, se hizo más difícil controlarlo y protegerlo de los peligros del mundo exterior. Además, muchas personas en el pueblo no estaban de acuerdo con que un animal salvaje fuera criado en un hogar humano y comenzaron a expresar su descontento. A pesar de estas dificultades, la mujer estaba decidida a mantener a Leo a su lado y continuar su vida juntos. Pero pronto se enfrentarían a uno de los mayores desafíos de su relación, el peligro que representaba la presencia de otros leones en la zona. Leo no estaba acostumbrado a competir por su comida con otros depredadores, y la llegada de un grupo de leones a la zona suponía una amenaza para él y para la mujer. La situación se volvió tensa y la mujer sabía que tenía que hacer algo para proteger a Leo. La mujer nunca había imaginado que un encuentro casual con un leopardo cambiaría su vida para siempre. Pero a medida que pasaban los días, la relación entre ella y Leo se volvía más fuerte y especial. Se habían convertido en compañeros inseparables y se cuidaban el uno al otro en todo momento. La mujer comenzó a darse cuenta de que su relación con Leo era única y especial, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa en cómo manejaba la situación. Comenzó a estudiar todo lo que pudo sobre los leopardos y su comportamiento para poder entender mejor a Leo y ayudarlo a vivir una vida saludable y feliz. A medida que Leo crecía, la mujer también comenzó a notar que tenía habilidades increíbles que no había visto en otros animales antes. Era astuto, inteligente y ágil, lo que lo hacía un cazador formidable en la naturaleza. La mujer se sentía orgullosa de tener a Leo a su lado y estaba decidida a hacer todo lo posible para protegerlo y ayudarlo a prosperar. Sin embargo, no todo el mundo en el pueblo estaba de acuerdo con la decisión de la mujer de criar a un leopardo en su hogar. Algunos temían que Leo pudiera escapar y causar daño a otros animales o incluso a los seres humanos. La mujer se esforzó por asegurarles que Leo era un animal amable y pacífico, pero sabía que siempre habría personas que no estarían de acuerdo con ella. A pesar de estos desafíos, la mujer nunca se rindió en su misión de ayudar a Leo a tener una vida feliz y saludable. Pasaron los días explorando juntos la naturaleza, cazando y jugando, y con cada día que pasaba, la relación entre la mujer y Leo se volvía más fuerte y más profunda. La mujer y Leo habían pasado varios meses juntos y se habían convertido en una pareja inseparable. La mujer estaba decidida a ayudar a Leo a prosperar y a vivir una vida feliz y saludable. Pero su relación se pondría a prueba cuando se presentó su primer gran desafío.
Un día, mientras exploraban el bosque juntos, Leo comenzó a sentirse incómodo. La mujer notó que algo andaba mal y decidió investigar. Fue entonces cuando descubrió que Leo había sufrido una herida en su pata trasera. La mujer sabía que tenía que hacer algo de inmediato para ayudar a Leo a sanar. La mujer intentó limpiar y curar la herida de Leo, pero descubrió que estaba infectada. Sabía que no podía manejar la situación sola, así que decidió llevar a Leo al veterinario. Fue un viaje difícil y peligroso, ya que tuvieron que cruzar el pueblo para llegar al veterinario más cercano. La mujer estaba nerviosa por cómo reaccionaría la gente al verla con un leopardo, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Leo. Cuando llegaron al veterinario, la mujer explicó la situación y el veterinario comenzó a tratar la herida de Leo. La mujer se quedó a su lado todo el tiempo, asegurándose de que Leo estuviera cómodo y seguro. Afortunadamente, Leo se recuperó rápidamente y pronto estaba de vuelta en su hogar con la mujer. Pero este incidente les recordó lo importante que era trabajar juntos y cuidarse mutuamente. La mujer estaba agradecida de tener a Leo a su lado, y sabía que no importaba lo que sucediera, siempre estaría allí para él. La mujer y Leo habían superado su primer gran desafío juntos, y habían fortalecido aún más su vínculo. Pero un día, algo sorprendente sucedió: otro leopardo llegó a su hogar. La mujer no sabía cómo reaccionar, pero Leo parecía emocionado y curioso. El otro leopardo era un macho joven y delgado, que parecía haberse perdido en el bosque. La mujer sabía que tenía que hacer algo para ayudarlo, pero también estaba preocupada por cómo Leo reaccionaría. Decidió llevar al nuevo leopardo a su casa y presentarlo a Leo. Al principio, Leo estaba un poco celoso y territorial, pero finalmente aceptó al nuevo leopardo. La mujer estaba feliz de ver que los dos animales se llevaban bien y comenzaban a jugar juntos. Pero pronto, la mujer se dio cuenta de que el nuevo leopardo estaba muy enfermo, tenía una infección grave y estaba muy débil. La mujer sabía que tenía que actuar rápidamente si quería salvar la vida del nuevo leopardo. Llevó al leopardo enfermo al veterinario, donde lo trataron por su infección. Pero el nuevo leopardo todavía estaba muy débil y necesitaba tiempo para recuperarse. La mujer decidió cuidarlo en su hogar y pronto se dio cuenta de que tenía que hacer algo más para ayudarlo. Comenzó a investigar sobre los leopardos y descubrió que muchos de ellos estaban en peligro debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural. La mujer se dio cuenta de que tenía una oportunidad única de ayudar a los leopardos y decidió que iba a hacer todo lo posible para protegerlos. Después de meses de cuidado y tratamiento, el nuevo leopardo finalmente se recuperó por completo. La mujer y los dos leopardos se habían convertido en una verdadera familia, y habían trabajado juntos para crear un santuario para los leopardos en peligro. El santuario se convirtió en un lugar seguro para los leopardos, donde podían vivir y prosperar en su hábitat natural sin temor a la caza furtiva o la pérdida de su hogar. La mujer y los leopardos se convirtieron en defensores del leopardo, y trabajaron para crear conciencia sobre la importancia de proteger a estas hermosas criaturas. Con el tiempo, la mujer decidió que era hora de que los leopardos volvieran a su hogar natural en el bosque. Los dos leopardos se despidieron de la mujer con tristeza, pero sabían que era lo correcto. La mujer los liberó en el bosque, sabiendo que estaban en un ambiente seguro y protegido. Los leopardos se adaptaron rápidamente a su hogar natural y comenzaron a explorar su nuevo territorio. La mujer los visitaba regularmente y los observaba desde lejos, feliz de verlos vivir libres y felices. En el final de esta historia, vemos cómo una mujer valiente y amorosa cambió la vida de dos leopardos y luchó por proteger a su especie en peligro. Su dedicación y amor por los leopardos dejaron un impacto duradero en el mundo y sirvieron como una inspiración para todos aquellos que luchan por la conservación de la naturaleza.